Bé, ara, bueno, tenim una persona aquí que ens vol... És de Síria, no? De Síria, i vol també dir unes paraules. Deixem el micro obert. Si algú després d'ella vol dir alguna coseta, podeu vindre aquí, podeu dir el que us vingui de gust. Hola. Mi nombre es Indira y soy siria. Quería agradeceros a todos vuestra asistencia, que pongáis vuestras velas como símbolo de solidaridad con el sufrimiento que está padeciendo ahora mismo Alepo. Quería contextualizar todo lo que estamos pidiendo sobre el no a la guerra, el sí a la paz. También tenemos que contextualizarlo con lo que ha pasado en Siria en los últimos 5 años y medio. La población siria estaba viviendo un régimen tirano desde tiempos de Hafez al-Assad, que es el padre del actual presidente Bashar al-Assad. Y salió en marzo del 2010, salió a las calles para reclamar justicia, democracia, y que no estuvieran las cárceles llenas de presos políticos, que se pudiera hablar con libertad en la calle, y que la familia que estaba en el poder, la familia al-Assad, no monopolizara todas las riquezas del país. Eran manifestaciones pacíficas que se vieron totalmente aplastadas con brutalidad por el régimen. Hoy en día tenemos la disyuntiva de si para llegar a la paz es necesario que se mantenga Bashar en el poder. Yo como siria quiero deciros a todos que la única manera de que los refugiados puedan volver a su tierra, de que no haya esta diáspora del pueblo sirio, es estableciendo un régimen democrático en Siria, sin yihadistas, pero tampoco con asesinos tiranos. Es muy importante. Gracias. Es muy importante que todos seamos conscientes de que lo que está pasando en Siria es que las potencias occidentales se están repartiendo el pastel. Siria es un país con una gran riqueza de recursos naturales. Hay gasoductos, hay petróleo. Entonces, todo el mundo quiere repartirse Siria, incluido Israel. Es muy importante que desde Occidente, que tenemos el poder con nuestro voto y con nuestras movilizaciones, tanto en la calle como en las redes sociales, presionemos lo máximo para reclamar derechos humanos. Lo primero, el día 10 se conmemoró el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Dejemos de ser hipócritas, la sociedad occidental, y pongamos sobre la mesa que se cumplan lo que nuestros gobiernos firmaron en su día, después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro papel como personas concienciadas, movilizadas, es hacer llegar este mensaje a nuestros familiares, a nuestros amigos, a toda la red que tenemos. Cada uno de nosotros conocemos mínimo 80 personas cercanas. Hay que concienciar a toda la población que los refugiados que vienen aquí, jugándose la vida, muriendo en el Mediterráneo, como muy bien defiende la asociación Mare Mortum, hay que dar voz a toda la gente, a todos los niños que están muriendo cada día en estos momentos, aunque no salga por las noticias, están muriendo en el Mediterráneo. Tenemos que clamar al cielo de que mientras están los cruceros obscenos de gente que está pasándoselo bien, a escasos metros hay miles de dinghies, de embarcaciones, con bebés muriendo. Y sigue pasando, aunque no salga por las noticias. Sigue pasando. Tenemos que darnos cuenta que sí, desde Europa no nos solo solidarizamos con estas personas, caemos en los mismos errores que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Volvemos al fascismo, volvemos a los gobiernos de ultraderecha que solamente se mira el ombligo y solamente se preocupan por lo suyo, sin ningún tipo de humanidad. Tenemos que aferrarnos a la humanidad que tenemos, que nos queda, y concienciar a todo el mundo que podamos que los refugiados
vienen solamente a sobrevivir y que necesitamos presionar a los gobiernos para que se paren las matanzas y para que no busquen la solución peor posible, porque os imagináis las represalias que va a haber cuando Bashar vuelva a gobernar, si eso ocurre, va a aniquilar a todo el mundo. No va a haber posibilidad de que vuelvan los refugiados. Habrá 5 millones de personas que no puedan volver a sus casas. Que toda esta sangre que se ha vertido hasta ahora sirva al menos para que en Siria haya un régimen democrático, libre y con dignidad. Gracias.